canto preferido de Jerry es un corito, un cantito corto. Jerry's favorite song is chorus, a short chorus. Y se llama Palabras de Verdad. Quisiéramos pedirle a toda la congregación que nos acompañe en este canto a capela. Vamos a cantar, ¿no es cierto?, para Jerry, Palabras de Verdad. The name of the song is Palabras de Verdad. Words of Jerry, and we'd like the whole congregation to sing all along. No tenemos música, no tenemos piano, así que vamos a cantar a capela, que se la sabe, ¿me acompaña? Cristo te ama. Suponemos que en el futuro, cada sábado, vamos a tener un bautismo cuando el Espíritu de Dios se derrama. Que llegue muy pronto ese día. Estos momentos son especiales para poder hacer un llamado. Y el llamado será para aquellas personas, que si hubiese alguien aquí que en algún momento aceptó su corazón a Jesús y por circunstancias de la vida tal vez se alejó, pero en esta tarde, al ver a Jerry bautizándose, quiere renovar
su pacto con el Señor. This call is for anyone who was the one time accepted Jesus in their heart. And as they saw Jerry baptized this afternoon, they want to renew their pact with God. ¿Habrá alguna persona en esta tarde que quisiera renovar su compromiso con el Señor? Si lo hizo hace algún tiempo atrás, un año atrás, algunos años atrás. Is there anyone who would like to, as they see Jerry, renew their commitment to God, as they had once committed themselves some time ago, maybe a year ago, maybe years ago? Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Voy a hacer una oración especial por usted. I would ask you to please stand up. I want to pray a special prayer for you. ¿Habrá alguien en esta tarde que quisiera ponerse de pie para renovar su compromiso con el Señor si se alejó del Señor? Is there anyone who would like to renew their commitment to Christ if they've drifted away from the Lord? They want to renew their commitment to Him again. ¿Hay alguna persona aquí? Is there anyone here? Gloria a Dios por eso. Glory to God for this. Quiere decir que todos los que estamos aquí, desde el momento que nos hemos bautizado, hemos estado caminando en los caminos del Señor. Glory to God, because that means each of us who have committed ourselves to Christ, from that moment on, have been walking with Christ. Entonces ahora pediré a aquellos que quisieran renovar su pacto con el Señor, especialmente los jóvenes. Si hay algún joven que quisiera decirle al Señor, Señor, yo me entregué a ti y ahora confirmo mi compromiso contigo. Is there anyone who would like to renew their pact with you, young people especially, who would like to renew your pact with Jesus, giving your heart to Jesus at one time? You may do that. ¿Quién es el primer valiente? Who's the first brave person? ¿O la primera valiente? Brave boy or brave girl? Que quiere renovar su vida con el Señor. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quisiera unirse a Jorge? Un joven, una señorita. La iglesia necesita de jóvenes consagrados, jóvenes dedicados. Amén. Alejandro, Dios te bendiga. Voy a orar por ustedes. Pero habrá algún joven más, alguna señorita más. Necesitamos un ejército de jóvenes consagrados al Señor. We need an army of youth consecrated to the Lord. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo. Heavenly Father. Aquí tienes a tus hijos que se han puesto de pie porque no pueden dejar de pasar esta oportunidad. Here you have your children who are standing up because they cannot miss this opportunity. Hay muchos otros que están en sus asientos que tal vez no tuvieron el valor de ponerse de pie. There are many others who are staying in their seats who are not brave enough to stand up. Pero que en su corazón, Señor, en estos momentos sienten el deseo de reconsagrar su vida a ti. But at this time, feel in their hearts the desire to reconsecrate themselves to you. Te pido, Señor, que los tomes en tus manos amorosas. Ask you, Lord, that you would take them in your loving arms. Que los protejas frente a las tentaciones y a la fuerza del enemigo que quiere llevarlos por caminos, Señor, que conducen a la perdición. I ask that you would protect them from temptations and the ways of the enemy who wants to take them down a road to being lost finally. Señor, los entregamos en tus manos. Lord, we consecrate them in your hands. Entregamos también una vez más la vida de Jerry, la vida de su familia que en esta tarde lo están acompañando en este momento importante. We place again in your hands, once again, Jerry and his family as he is making this special step. En el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. In the precious name of Jesus our Savior. Amen. Amen.